Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bien, buenas tardes a todas y todos. Gracias por sintonizar en esta nueva oportunidad, en este programa de educación en derechos humanos para el Chile actual. Antes de comenzar, queríamos tomar de un recordatorio que es importante para nuestra audiencia y para el museo. Contarte que este es un programa de educación en derechos humanos y siempre estamos preocupados de vincular nuestra preocupación por el rescate de los principios y los derechos con la vinculación con los temas de actualidad. Y hoy día hay dos hechos que nos han marcado estos últimos tiempos. Uno en particular, un incidente, digamos, desafortunado, como fue el nombramiento de una sala de un centro de formación de alta oficialidad de carabineros con el nombre de un integrante de la Junta de Gobierno, que además salió de esta misma institución producto de la complicidad y su activa cooperación para ocultar los graves asesinatos y en el caso de los degollados, que fue el general Rodolfo Estanguet. Y al mismo tiempo, ver cómo la reacción de la ciudadanía, aquí ya más allá de partidos políticos, sino la sociedad civil y la opinión pública, puso en el tapete lo impresentable que era una decisión de ese tipo, ¿eh? Que significa una bofetada a todos los esfuerzos por construir una verdad, y una verdad basada en los acontecimientos y en el rechazo a las conductas de silencio y de silencio cómplice. Y el otro tema que también ha saltado a la palestra, muy importante también, es cómo la ciudadanía rescata la solidaridad frente a lo que ha sido el COVID, frente a lo que ha sido otras tragedias que han vivido el país. Siempre aparece la acción solidaria, que es la primera que llega antes que el Estado. Es la primera que llega, es la acción de los vecinos, de los voluntarios, de la gente de buena voluntad, que a veces arriesgando y sacrificando su tiempo, sus recursos y su propia vida, ¿no es cierto?, llegan a cooperar y a apoyar las acciones que sean necesarias frente a las víctimas y frente a las situaciones que amenazan la vida de las personas. Y eso está relacionado con una enseñanza de los derechos humanos que tiene que ver justamente con la cooperación y la solidaridad, ¿no? Hoy día no tendríamos este marco de derechos humanos si no hubiera habido ese espíritu de solidaridad y ese espíritu de cooperación. Chile pudo recuperar la democracia también, entre otras cosas, por la gran solidaridad internacional de muchos pueblos amigos, ¿no es cierto?, que contribuyeron con ayuda para formar organizaciones, para fortalecer los sindicatos, para fortalecer la educación ciudadana, y en particular para vencer en el plebiscito del 88 a la dictadura. Entonces, para nosotros, el tema de la solidaridad no es un tema de buena voluntad, sino que también es parte del ideario de los derechos humanos. O sea, no es posible promover el rescate y el respeto a los derechos humanos sin la solidaridad, ¿ah? Es la única forma que los humanos podemos hacernos dignos de ser humanos. Y en esa lógica queremos compartir con usted una conversación que vamos a sostener con Isabel Cayul, quien es presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Yungay, el barrio en donde reside el museo y nos han recibido, donde estamos hace 10 años ahí compartiendo en las buenas y en las malas con nuestros vecinos. Entonces hemos invitado a Isabel Cayul, que activa tu micrófono, Isabel. Y también nos acompaña hola, hola. Gabriela Cruz. Hola, hola, Isabel. Hay que añadir también que Isabel es veterinaria y también es mujer y está perteneciente a la etnia mapuche. Y también Gabriela Cruz, que nos acompaña. Ella es fotógrafa, documentalista y, bueno, además de ser una mujer joven,
Es una mujer que ha estado muy comprometida en el registro de de las protestas y las movilizaciones sociales. Pero además participa como voluntaria en actividades de solidaridad con los vecinos en campamentos en la zona de la Florida. Así que también nos va a contar qué experiencias también hay ahí. Partamos con Isabel. Isabel, cuéntanos, ¿desde cuándo estás a cargo de la Junta de Vecinos de la villa, perdón, del barrio Yungay? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Como señala Claudio, somos vecinos con el Museo de la Memoria. El museo ha sido también parte de esta gran red solidaria y las trabajadoras y trabajadores han hecho campaña también de recolección de aportes para las ollas comunes, así que saludar también la solidaridad del museo. Tenemos un vecino que es socio de nuestra Junta de Vecinos, que es activo ahí, participante del sindicato del museo, Juan Carlos Vega, le envío un saludo, además es activo voluntario de la olla Así común de la es. parroquia, así Así es. que los lazos se van estrechando más que nunca, sobre todo en estos momentos de crisis. Bueno, yo asumí la directiva, la presidencia de la Junta de Vecinos en octubre del año pasado. Ahí no, nos pilló la revuelta social, el estallido, todo el proceso constituyente que iniciamos y ahora este nuevo remezón que vino en marzo con la pandemia, así que sin duda ha sido todo un desafío asumir esta representación, ¿no es cierto? Somos una junta de vecinos relativamente nueva, que nace con la necesidad de tener un espacio que sea representativo de las vecinas y vecinos que estamos por la defensa del patrimonio, del buen vivir, de una vida más sustentable y más a escala humana en nuestro barrio. Correcto, muchas gracias. Y en el caso tuyo, Gabriela, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trayectoria y especialmente cuéntanos este trabajo que tú iniciaste en tiempos muy duros, en pleno invierno, ¿no es cierto? Arriesgándote tu salud en pleno COVID, trabajando una experiencia muy hermosa. Cuéntanos, Gabriela. La experiencia fue de sentir simplemente el deber civil de estar ahí, porque desde quién es uno como fotógrafa y todo eso da lo mismo, aquí son las historias que uno cuenta. Y en esa historia está el registro que va a quedar en la memoria, y es donde se pueden, a partir del estallido social, se cambian paradigmas de lo que es la memoria, de qué son los derechos humanos y de cómo entendemos los términos, ya cómo entendemos ese paradigma de creer que el derecho humano está solamente asociado a un tipo de derechos humanos y luego viene el estallido social y nos cambia, ¿no es cierto? Y nos dice, acá todos fuimos aceptados, o sea, todos fuimos afectados por la violación a los derechos humanos desde el minuto en que se nos priva de la salud, de la educación, se nos estafa a través de una AFP y los recursos naturales. Al privarnos de todo eso, uno dice hay un deber civil en el cual hay que salir a la calle a tomar, a registrar y en pleno COVID nunca fue un tema no salir. Junto con mi colega de AFI Santiago, Andrés Bravo. Nunca se cuestionó eso, siempre fue tenemos que estar. Y el lugar que tenía más cercano en este caso también era el Campamento Dignidad, que queda acá en Tobalaba, y fuimos muy bien recibidos también por los pobladores. Cuando decidimos, estando ahí, qué sé yo, que había que hacer una escuela popular también, en pleno COVID, porque estaba la necesidad de la alfabetización y de muchos recursos que iban más allá del aporte en ropa, en dinero y el de las mismas ollas comunes, porque a través de la educación uno dignifica. Y a través de la fotografía uno entrega una herramienta a un niño, a un adolescente o a un adulto, tú le entregas el poder de manejar una cámara, esa persona deja de ser pobre culturalmente, deja de ser pobre en cuanto a herramientas. Por lo tanto, era un deber, solo eso. Nosotros tomamos esa posta de más que de solidaridad, es como porque uno está de cara a cara con la pobreza, uno no tiene más ni menos que ellos en ese sentido.
ellos están en otra realidad, es lo mismo que la alfabetización que nos planteamos. No es que las personas sean analfabetas, manejan otro idioma. Gracias. Manejan un idioma de los logos, ¿ya? Uno va a enseñarle este idioma de las palabras y de la escritura a través de la imagen, pero finalmente uno es un igual. Y uno aprende ahí mucho de otras experiencias, de otras formas de sobrevivir, de otro tipo de inteligencias. Entonces, al final uno termina en esta retroalimentación importante, desde el reportaje gráfico y desde educar. Lamentablemente, ahora está stand-by el tema de seguir con la escuela porque no estamos recuperando el COVID. Pero eso ya va a suceder, ya vamos a estar ok para seguir con esos planes. Y ante eso también quería decir, porque hoy está de moda la palabra solidaridad. Pero ojo con eso, porque dentro de esa palabra, lo primero que surge desde nuestras redes es como, oye, te contagiaste, que andabas muy expuesta en los campamentos, y nace el bicho aporofóbico ahí de que el pobre es el que te contagia. Entonces, no es así. Uno se puede contagiar en cualquier lado el COVID. Así es. Solo eso quería decir. Claro, bueno. Sí, contar, lo dijo al pasar nomás, pero contar que Gabriela fue seriamente afectada y está en proceso de recuperación por el COVID. Así que esto de que los jóvenes no se enferman, bueno, aquí tenemos un ejemplo que sí, estuvo muy exactamente. Oye, y a propósito del tema solidaridad, bueno, ustedes todas saben, son más jóvenes, mucho más jóvenes, pero deben saber que en nuestra historia no solo hubo sufrimiento, no solo hubo persecución, no solo hubo hambre, sino que también hubo respuestas, ¿no? Lucha por la vida y todo lo que es la solidaridad. Pero eso fue un mundo hace 30 años atrás, y curiosamente se han repetido situaciones, como es hoy día el vivir situaciones dramáticas de primero las movilizaciones, pero lo más directamente todavía ha sido lo que significa el COVID y el efecto que ha traído de la caída del empleo y la cesantía y el hambre. Entonces, pero sin embargo estamos en un país distinto, ¿no? Antes era más natural quizás la solidaridad. Antes era una cosa que la gente lo veía como una respuesta obvia y solo había que vencer el miedo, ¿no? Pero acá, ¿qué enemigos, Isabel, si nos puedes contar cómo resultó esto de la solidaridad en un mundo donde la competencia, ¿no es cierto?, las apariencias, estos de andar pidiendo comida en una sociedad que habíamos avanzado, ¿no es cierto?, que nadie se imaginaba que íbamos a volver a pasar hambre. Bueno, quería plantearte eso, ¿cómo es hoy día el trabajar en solidaridad en un mundo un poco distinto? Sí, la verdad es que tal vez la realidad de nuestro barrio es un poco diferente a la de otros territorios del país. Este barrio ya tiene una historia de organización y lucha y de defensa de existir como tal, de existir como barrio con una vida a escala humana, ¿no es cierto?, frente a las grandes amenazas que tenemos como el capital inmobiliario, digamos, mercantilización de nuestro barrio como objeto turístico de consumo, etc. Entonces, si bien ya tenemos un tejido social muy, muy fuerte, sin duda que el estallido social, más esta crisis sanitaria, económica, de hambre, potenció aún más esa red de solidaridad, de fraternidad, de construir y converger, pese a que los distintos actores del territorio obviamente tenemos nuestras diferencias, pero hemos sido capaces, al menos atendiendo a la crisis alimentaria, de unirnos y construir en base a los puntos comunes que hoy día tenemos. Entonces, hoy tenemos una red muy transversal de trabajo con la parroquia, con la asamblea autoconvocada de vecinos que surge a raíz de la revuelta social, el comando Apruebo, no sé si mencioné la parroquia
San Saturnino del barrio, la iglesia evangélica a través del Ejército de Salvación. Entonces, yo creo que es como el punto más alto de red y de trabajo colaborativo que ha tenido el barrio a raíz de una crisis que, si bien se exacerba con la pandemia, la verdad es que las condiciones de precariedad en que viven muchas de nuestras vecinas y vecinos migrantes, principalmente en el territorio, ahora se agudizan por la falta de recursos y la escasez de alimentos principalmente, pero esa pobreza nosotros siempre la hemos visto, ahora está mucho más latente, ahora también han surgido nuevos liderazgos a raíz de las ollas comunes que se han organizado en el territorio, al menos las que apoyamos desde la Junta de Vecinos son 36. Hay muchas más que ya están un poco más desconectadas del trabajo de la red que se articula desde la Junta de Vecinos como tal, pero es increíble. Y creo que el tema de la competencia del mundo neoliberal, como lo conocemos, existe, pero existe como algo más externo, yo creo, porque dentro del barrio se da como esa especie de calor, de pueblo, de una vida a un ritmo distinto al que uno ve, pese a estar en pleno centro de Santiago. Perfecto. Y en el caso tuyo, Gabriela, ¿qué piensas tú respecto a lo que tú has vivido y lo que has movilizado a propósito de la solidaridad y cuál ha sido la resistencia o las dificultades que tiene este esfuerzo en el nuevo contexto en que estamos? Yo creo que, bueno, desde el estallido social hasta acá todo cambió. Pero no hay que olvidarse que las ollas comunes y todo lo que surge nace justamente desde resistir el hambre, desde la necesidad de un pueblo por algo tan básico como el alimento, también la educación y todo lo demás, porque no hay recursos. Entonces, sí, el pueblo está abierto siempre a ayudar al pueblo y eso se despertó y yo creo que no se va a apagar en esta clase que hablábamos fantasma que le llamamos en Santiago Centro, en otras comunas, que tiene que ver con la mal llamada clase media, en donde hay hambre, pues, hambre encubierto, hambre de que estás arrendando y te tienes que ir a otro, te tienes que volver a la casa de tus padres, qué sé yo, en los territorios más periféricos como en el que yo habito. Nos organizamos a nivel de sectores, hay como varias ollas comunes, hay pan solidario, hay distintas instancias, pero porque surge desde la necesidad de los pobladores, ya sea ayudar y ser ayudado, y ahí no hay que perderse en romantizar la pobreza, porque la solidaridad es esa ayuda del pueblo al pueblo, pero en la educación en derechos humanos a un futuro. No nos tenemos que perder solo en la memoria de lo que sucede hoy día, sino que enfrentar cómo peleamos por nuestros derechos para que sea un derecho social a futuro y no sigamos peleando como eternos mártires por lo que no hemos tenido. Entonces, hoy se evidencia una situación que el día de mañana debiera ser un derecho adquirido por ley. Por ley. Entonces, en ese sentido, el tema de la constitución es importante, el tema de que cambiemos nuestras leyes es importante, porque la olla común es lindo, pero no es romántico. Cuando la gente tiene hambre, hay que acudir, hay que hacer lo que hay que hacer en la contingencia, pero de eso no se puede vivir, eso se tiene que, por eso está el estallido social todavía activo, oscilante, como el mismo coronavirus, porque está ahí diciendo, aquí hay un problema de base y es la pobreza. Es los sueldos bajos, es no poder acceder a la salud de calidad ni la educación. Entonces, sí, los territorios se levantan, siempre se han levantado, se duermen a veces, pero finalmente ante cualquier contingencia se levantan y es poderosa el nivel de solidaridad y de vínculo. Y ahora es transversal inclusive, transversal inclusive a las clases sociales, todo ese término, pero no hay que romantizar, eso es todo. Buen punto. Oye, Isabel, ¿y cómo enfrentan ustedes este tema? Porque aquí está en juego la dignidad de las personas,
está en juego una situación crítica que, como dice Gabriela, no debemos romantizar. Quizás a muchos nos gustaría que, ¿no es cierto?, que pudiera desplegar mucha ayuda, pero no podemos reemplazar el rol del Estado, de las políticas públicas y sobre todo de la dignidad de las personas. ¿Cómo enfrentan ese tema ustedes? O sea, las personas que van allí solo reciben una olla, solo reciben su alimento y se van. ¿Qué rol juegan los destinatarios de estas ollas, las personas beneficiarias? Sí, la verdad es que tenemos un modelo de ollas comunes que hemos tratado sea lo menos asistencialista posible, en el sentido de que nosotros lo que queremos potenciar acá es la organización y la autogestión. Si bien nosotros estamos apoyando con canastas, porque nosotros tenemos un sistema un poco diferente. O sea, si bien hay una olla común tipo comedor solidario en la parroquia, las 35 ollas comunes a las que apoyamos son ollas comunes que se organizaron en los CITES, viviendas en subarriendo, pasajes o incluso condominios. Y nosotros simplemente juntamos la mercadería, juntamos las donaciones, armamos las canastas y las repartimos cada sábado a domicilio. Primero esto partió como una idea para evitar los desplazamientos, disminuir al máximo el riesgo de contagio y poder atender las necesidades alimentarias que estaban surgiendo, ¿ya? Entonces, cada olla común tiene sus distintos sistemas de gestión, de organización. Las vecinas, bueno, son principalmente mujeres quienes lideran esto, por supuesto. Ellas se organizan, se turnan para cocinar, distribuyen los alimentos y nosotros hacemos el cálculo según el número de integrantes de cada olla, vamos armando las canastas cada sábado, ¿ya? Es una cantidad increíble de mercadería que se entrega y, como dice Gabriela, es algo que no se puede sostener infinitamente. En el fondo, lo que estamos haciendo las organizaciones a nivel de todo el país es hacernos cargo de un rol que el Estado ha abandonado, ¿ya? Hoy día la gran solución al tema económico de las familias ha sido el retiro de los fondos del 10%, pero no nos olvidemos que esa es nuestra propia plata. Exacto, Ya somos exacto. nosotros quienes nos estamos haciendo cargo de una crisis que debiese hacerse cargo el Estado. Y ellos sabemos que no lo van a asumir, ¿ya? Por lo tanto, nuestra estrategia ahora para sostener esto es potenciar la organización, potenciar los nuevos liderazgos de estas mujeres principalmente. Bueno, hay como dos hombres, los saludo igual, a los hombres que se han hecho cargo de sus ollas también, pero seguir potenciándolas, fortaleciéndolas. Estamos haciendo ahora capacitaciones en temas de microemprendimiento, en temas de manipulación de alimentos, también todo el tema sanitario que es muy contingente a lo que estamos viviendo en el contexto del COVID. Y ellas son conscientes de que la solidaridad y toda esta ola de donaciones en algún minuto va a parar, ¿ya? Sobre todo ahora que nuestra comuna entró en una fase de desconfinamiento y que ya todo el mundo empieza a olvidarse o da la sensación de que estamos en un clima de cierta normalidad, pero que no es así. O sea, los problemas se mantienen, la cesantía y el hambre siguen. Y acá estamos, aguantando con solidaridad y con todo el cariño. Gracias, Isabel. Y Gloria, Gabriela, perdón. Isabel mencionó un fenómeno que también se reprodujo en los 80 y en los inicios de los 70, que fue el rol protagónico de las mujeres. ¿Tú te has topado con eso también en este trabajo solidario con el campamento de INEA? Es que en lo popular no se habla, o sea, si bien es cierto, hay un empoderamiento, siempre ha estado la mujer ahí con mucha fuerza, pero no, nosotros creemos en un feminismo súper popular, entonces ahí es súper mixto. La mujer así como martilla, como hace la olla común, y no se cuestiona, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces, es súper power la mujer en general, que se visualiza o no. También hay compañeros que están detrás. Y ahí hay un trabajo que no,
en los campamentos no tiene que ver tanto con el género, porque aquí, aquí tiene un tema de clase obrera, que es donde no hay que perderse. Y yo creo que eso apunta, yo creo que sí, pues siempre, o sea, acá en el campamento Dignidad principalmente son las mujeres las dirigentes, creo que hay un solo dirigente masculino, y son super power ellas, pero yo insisto, me saco el sombrero por ellas, pero no es un tema tanto de género, es un tema ahí de lucha social, y ese es el objetivo, porque ahí todo también, los hombres también participan, y nadie está confinado solamente a la cocina o a la construcción, ahí hay mujeres constructoras, o sea, que construyen sus propias casas, que llegan desde la necesidad, y hay hombres que cocinan, y eso no está como, oh, qué feminista, oh, qué machista, oh, esto, esto, otro, eso sucede de una forma orgánica y natural, como sucedió acá en Nuevo Amanecer, ex campamento Nueva Habana, desde un inicio también, desde los 70, que la organización fue popular. La mujer que estaba acá a cargo de los materiales de construcción era la Mago, que era mujer y nunca se cuestionó si era mujer o no. Es un tema popular nomás. Es como el pueblo enfrenta sus necesidades y sus contingencias. Yo creo que así se da también en todos lados. Como si se resignifica o no, ya es otro el tema. Pero acá se da de forma natural. Correcto. Oye, y con la crisis en general, siempre tiene efectos más evidentes, como es el hambre, pero antes acarrea otros fenómenos, como son las pérdidas de la vivienda y la aparición de gente de calle o de gente. ¿Cómo ha sido el fenómeno eso, del tema de la habitación, de la vivienda? Ayer veía un reportaje que salía en estos llamadas, ¿cómo le llaman estos bloques de? Ah, se me olvidó el nombre. Ah, sí, como los containers que están habilitados. No, sino que estos departamentos que se construyeron a gran escala en Estación Central y que no tenían ni siquiera buen equipamiento. Guetos verticales. Guetos verticales. Y mostraban cómo mucha gente había terminado hacinándose en piezas que subarrendaban dentro de esos departamentos, que ya son chicos, pero se estaban metiendo dos o tres familias, dado que, por la crisis, digo. ¿Cómo se ha estado reflejando eso allá en este barrio más tradicional y más antiguo? ¿Hay más hacinamientos? ¿Ha aumentado los efectos de la vivienda? ¿Cómo se ha presentado ese tema? Porque, yo creo que, claro, la gente no puede seguir pagando arriendo. Eso es lo primero que pasa, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá los arriendos en nivel de Santiago en general subieron todo. O sea, tú aquí encuentras una vivienda de básica, como la que yo vivo, 40 metros cuadrados, y vale 300 lucas. Por 100 lucas más puede arrendar en Providencia o en cualquier lado. Entonces subió a nivel de Santiago, de región metropolitana, diría yo. Entonces, claro, pero es que acá se soluciona con múltiples campamentos, con tomas de terreno directamente. La gente acá siempre ha vivido hacinada, siempre, en 40 metros cuadrados, tú te encuentras familias de 9 personas, 10 personas. Es muy común desde antes del estallido social ver a los abuelitos siempre en la calle, los adolescentes casi no están, porque hay un problema de hacinamiento, el tema de las drogas o qué sé yo, que existe en la población, tiene que ver con el hacinamiento también, con el que tienen que estar fuera de sus casas. Pero ahora acá ha aumentado ese fenómeno, o sea, las tomas crecieron, hay más sí, tomas, o sea, acá en el caso de tu barrio. Antes del estallido social estaba aquí mismo, Nueva Habana, está la Salvador Allende, la toma Nueva Habana y la Galvarino, en un radio de la misma, del mismo sector de lo que era ex Nueva Habana, de la misma, de todas estas manzanas, ¿no? Y aparte está este campamento Dignidad, que es mucho más grande, que tiene 640, 650 familias. Pero acá ya existían desde antes, porque el hacinamiento es de hace rato en Chile. El problema de la vivienda es desde antes de esta situación. ¿Ha crecido? Puede ser. Se ha solucionado aumentando los cupos en los mismos campamentos, o haciendo otras tomas de terreno. Sí, Santiago, no solo en la Florida, está plagado de campamentos. De buscando esta dignidad en la vivienda, aunque sea en un pedazo de tierra,
de forma ilegal o no, es un derecho. Y en el caso tuyo, Isabel, en el barrio Yungay, ¿qué Sí, expresión ha tenido esa crisis de vivienda? concuerdo con Gabriela que la crisis de la vivienda es anterior. O sea, acá, bueno, tenemos el problema del subarriendo abusivo, que es muy característico de nuestro barrio, que estas grandes casonas se subarriendan, muchas veces incluso se las toman de manera ilegal para subarrendarlas, cobrándole unos arriendos de 180 a 200 mil pesos o más a familias migrantes que no tienen ninguna posibilidad de arrendar un departamento por la vía formal. O sea, tú sabes la cantidad de documentos que tienes que acreditar para poder arrendar algo. Es inaccesible para familias migrantes, sobre todo las que no están en condiciones de regularidad, ¿no es cierto? Así que se dan mucho las condiciones de hacinamiento. Tú en una casona típica del barrio Yungay puedes encontrar 30, 40 familias. Varias de nuestras ollas comunes se han organizado en estas viviendas subarrendadas, que a veces ni siquiera son viviendas, son galpones, que subdividen con unos tabiques de material muy ligero y las arriendan a unos precios estratosféricos. Hay gente haciéndose millonaria con el abuso. Así que es una realidad muy fuerte. Con la pandemia sí ha aumentado la población en situación de calle. Sí, nuestro barrio se caracteriza mucho por la cantidad de personas en situación de calle. Ahora ha aumentado bastante, ¿ya? Pero es una realidad que venimos viviendo, por lo menos los últimos 10 años, se ha exacerbado bastante. Claro, perfecto. Oye, y el tema migrante, que es un nuevo componente, partiendo por Isabel de nuevo, ¿cómo se ha expresado esto? Porque ellos, bueno, llegaron a Chile buscando, ¿no es cierto?, un mejor futuro, una esperanza de trabajo, mejores condiciones de vida, y se encuentran con esto de un día para otro, y tienen menos redes sociales, tienen... ¿Cómo se ha presentado ese fenómeno? ¿Han sido activos o cómo? Porque ellos no tienen esta otra tradición histórica que tuvimos nosotros. Ellos vienen de otra realidad. ¿Cómo son más solidarios? ¿Cuál es tu opinión, Isabel? Después, Gabriela. Sí, nuestro barrio, bueno, la historia del barrio desde su inicio se ha caracterizado por la migración. Hoy día la población migrante está dentro de los grupos más vulnerables de nuestro territorio. Y si bien, bueno, yo no, la verdad no sé bien cómo habrá sido su historia. Yo creo que igual tienen una historia de organización y de lucha como toda Latinoamérica, pero han sido bastante activas las mujeres. De hecho, las ollas comunes que hay en el territorio, el 80% son lideradas por mujeres migrantes, ¿ya? En un inicio no estaban participando mucho en el voluntariado porque el COVID los afectó bastante. Tuvimos muchas familias con coronavirus, pero ahora se han integrado ya en el trabajo. Ellos arman sus propias cajas, participan los fines de semana con nosotros. Y tienen bastante iniciativa, tienen muchas habilidades de liderazgo que yo creo que no, ni ellas mismas sabían que las tenían, así que vamos a seguir trabajando con ellas independiente de la pandemia y seguir potenciando todos sus esfuerzos de organización. Muchas de estas familias se vieron en la obligación de organizarse a raíz de una necesidad alimentaria y armar ollas comunes. Pero es primera vez que se organizan, sin embargo, han tenido un rol muy activo. Más que las familias chilenas, yo creo que a las familias chilenas del barrio, de repente por el tema del prejuicio o de aparentar, ¿no es cierto? Tienen un poco más de vergüenza de hacer una olla común o a veces se acercan a nosotros como de manera muy individual, muy, muy piola, ay, sabes que no tengo alimentos, cómo me podrían ayudar, etcétera. Hay un tema mucho de prejuicio, yo creo que está impregnado en nuestra cultura, un poco aspiracional, ¿no es cierto? Claro. Y en el caso de Gabriela, ¿tú qué piensas? Ah, también la experiencia está descontado con este fenómeno de la migración viviendo Sí, su mayor sí. vulnerabilidad. Es que, a ver,
Los migrantes que llegan acá, yo creo que el migrante que llegó a Santiago principalmente apostó a Santiago Centro, apostó a las zonas donde tuviera que viajar menos para ir a sus trabajos. Y es como la lógica de ellos, por el tema del transporte, por aminorar los gastos y todo eso. Sin embargo, de a poco en la periferia han llegado más migrantes. Y en base a su experiencia, a su historia, por ejemplo, en el caso de los haitianos, son personas como súper aperradas porque vienen desde una pobreza también muy estructural de Haití. Entonces son como más aguerridos y se la pelean y tienen ya sus puestos en la feria y miran como que siempre puede haber algo mejor. Si uno va aquí a las ferias, a los persas que hay por acá, los coleros, también pues, hay muchos migrantes y todo se mezcla porque en realidad en los campamentos, por ejemplo en el campamento Dignidad hay un área que es prácticamente de migrantes, ¿ya? Y hay una mezcla entre peruanos, venezolanos, colombianos, haitianos y son súper aguerridos en general. Yo creo que bueno, cuando uno ha sido migrante claro, entiende eso de que uno tiene que pelear nomás, que uno no está en su país, no está en su cultura, no, a veces no está en su idioma y tiene que salir adelante como sea, porque no existe el pataleo, no existe llorar, y sin embargo salen adelante. Entonces son, y aparte vienen con su alegría. Entonces hay mucho que aprender de eso porque vienen con otra cultura y otra idiosincrasia que es sumamente enriquecedora. Y es una pena verlos sufrir también porque el no estar en su país es no estar en sus redes. El tener, por ejemplo, a sus hijos acá, yo veo a mi hijo sufrir por, no sé, no puedo comprarle algo de primera necesidad, es para sufrir, ¿no? Entonces ellos, cuando su hijo ya tiene que pasar frío, hambre, es un tema, po. La primera lluvia aquí en el campamento también, po. Casi todas las techumbres eran recicladas, entonces llovieron muchas viviendas, muchas, al principio. Y ver a esos niños en esas condiciones duele, po. Pero insisto, aquí es la resiliencia latinoamericana, yo lo plantearía así, la resiliencia del pueblo latinoamericano, pueden estar en Chile, en Argentina, en donde sea, pero es el pueblo latinoamericano el que es aguerrido porque nunca hemos sido primer mundo, siempre hemos tenido que sobrevivir a un sistema injusto. Así que lo llevamos en la sangre como Latinoamérica. Eso. Oye, Isabel, y después también a Gabriela. Nos preguntan ahí, Miriam Medina nos comenta el libro de Clarissa Hardy que se llama Hambre más dignidad igual ollas comunes, en que la tesis principal señala que prácticamente siempre han existido estas experiencias de organización popular en torno a la alimentación o a la solución comunitaria del hambre. ¿Ustedes se toparon con adultos que ya conocieron, vivieron estas experiencias anteriores, de lo que fue la experiencia más inmediata de los 70, 80? ¿Se toparon con las mujeres líderes de esos tiempos que deben ser abuelas, ya deben estar mayores? ¿Tuvieron esa memoria, esa conexión entre las dos memorias, entre lo que pasa hoy día y lo que vivieron antes? Sí, claro. Bueno, dentro de la organización acá hay vecinas y vecinos de todas las edades, así que también muy, muy patente la experiencia de las ollas comunes de los años 80, 90, y como plantea ahí la autora, es un fenómeno que ha sido permanente. El hambre no es algo nuevo, es algo que ahora es mucho más visible, ¿no es cierto? Está más de moda el término hambre, pero es una realidad que ha existido desde siempre, o sea, desde que hay desigualdad e injusticia, ha tenido que haber organización para enfrentar algo tan básico como la necesidad de alimentarse. Correcto, correcto. Y en el caso tuyo, Gabriela, ¿te encontraste con gente que había conocido la otra experiencia, la experiencia antigua? Sí, pues acá, desde antes del estallido, están esas vecinas, por ejemplo, la señora Uber, que es dirigente histórica de Nueva Habana. Siempre ha estado ligada a las ollas comunes, que sean ya sea por el aniversario de la población, ya sea por
las nuevas contingencias siempre han estado presentes, han sido el ejemplo constante, han sido una memoria viva de la población y también, bueno, tener el privilegio de conocer mujeres que activaron las poblaciones, como en el caso de Verónica Sala, que sin ser de las poblaciones a través del TAC, han ayudado a diferentes poblaciones periféricas a levantarse y organizarse. Y eso ha sido desde La Hormida, en distintos lados. Nosotros en el estallido social también estuvimos reporteando La Hormida y también nos dimos cuenta de la generación histórica que nunca se perdió. Lo que pasa es que en las poblaciones tenemos a los pobladores que están vivos, ojo con eso, que están vivos, continúan dando esta posta, continúan siendo memoria viva para construir esta misma organización que, como plantea el libro, se ha dado siempre. Para nosotros es algo como más natural. Correcto. Oye, y para ir cerrando esta conversación, nos gustaría saber qué visión y qué expectativas tienen de la labor educativa del museo, un museo que, bueno, tiene una función como ser museo, pero que es específico sobre el tema de la memoria y los derechos humanos, ¿no? En el caso de Isabel, que es vecina y que es presidenta de una organización, y en el caso de Gabriela, que es fotógrafa y joven, es activista en materia de educación popular. ¿Qué visión tienen de lo que debería cumplir, sobre todo que ahora estamos cumpliendo 10 años como museo? ¿Quién parte? ¿Isabel? Dale. Sí, no, yo creo que la memoria es un proceso activo, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo hoy en día sin duda va a marcar la memoria de las generaciones futuras y de esta generación cuando ya seamos más mayores. Un proceso muy, muy dinámico y bueno, como museo, ¿no es cierto?, que busca rescatar esa memoria, perdón, y la defensa de los derechos humanos, el rol es estar ahí comprometido, al lado, apoyando, acompañándolo ese proceso y siendo parte también de registro, algo que a veces nos cuesta mucho como organizaciones, con todo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, ir documentando todos los mismos procesos que vamos viviendo, ¿ya? En ese sentido yo creo que el museo, por lo menos en su rol de vecino, ha estado a la altura, y bueno, tenemos vecinos como Juan Carlos que son bastante activos en el voluntariado, han hecho campaña. Así que nuestra gratitud con el museo como parte también de toda esta red solidaria y fraterna. Perfecto, pues. Y Gabriela, tú. Bueno, amigo, el rol que tendría, yo creo que tener los museos de aquí para adelante es primero entender que también hay un antes y un después de cómo se educa, en todos los sentidos de la palabra. Y en esto cuestionarse mucho de que si queremos ser siempre la memoria mártir de situaciones, o queremos enfocarnos más en el derecho. Como, porque un museo, claro, pero un museo más dinámico. Un museo que haga talleres de derecho para los jóvenes. Un museo que haga que los jóvenes de hoy día escriban su propia historia. En el movimiento estudiantil, en cosa que cuando hayan registros más adelante, sea de algo dinámico, no que esperamos a que esos jóvenes les pase algo, un trauma ocular, para que en 10 años más sean parte de una historia o un museo. No, es para que no haya más traumas oculares. Tenemos que cambiar el sistema educacional de cómo enfrentamos la memoria. Porque, por ejemplo, la otra vez, antes también del estallido, había un seminario de sitios de memoria, y estaba la Universidad Constant con la USACH, justamente, que es parte del Museo de la Memoria, en el IDEA, y bueno, me acuerdo que un alemán habló ahí de que ellos eran como los campeones de la memoria en Europa, pero un día antes, en el Congreso alemán, la derecha había ganado, pero con infinidad de votos, en algo súper importantísimo. Eso porque a nivel mundial, no es el Museo de la Memoria acá en Chile, nada, pero a nivel mundial, se tiene que abordar, yo creo que, la memoria de forma diferente. Es dinámica, es viva, y los objetivos debieran ser que para que nunca más también traumas oculares, para que nunca más exista el hambre. Entonces,
El trabajo tiene que ser dinámico, tiene que ser presente, hay que salirse de ser arcontes de situaciones históricas y ponernos en el presente para tener un futuro mejor. Y si va a ser un referente hoy día de donde van los colegios, al museo y ven lo que sucedió, que vean también lo que está sucediendo, porque a nosotros no se nos dejaron de violar los derechos humanos cuando llegó la democracia, ¿no? Se nos siguieron violando los derechos humanos en todo lo que ya hemos hablado, la educación, la salud, la vivienda, la FP y lo medioambiental, que es un tema que tenemos que empezar a hablar, no al TPP, no a Monsanto y no a todas esas cosas que no a los monocultivos, qué sé yo, porque es importante. Es importante que la juventud, que todas las generaciones en realidad, hoy día nos planteamos eso y que el museo se abra a eso. Yo creo que esa es como una, yo diría, un buen trabajo de aquí a futuro, o presente inclusive del museo. Perfecto. Hoy les queremos agradecer, sinceramente ha sido muy enriquecedor escucharlas, a ustedes dos, mujeres jóvenes, que están dando su testimonio y su lucha en esta historia presente. Y por tanto también pues nos hacemos cargo de estos mensajes, de estas demandas también como museo. Tenemos que combinar cómo hacemos nuestro papel de museo de ver la historia pasada para que nunca más, pero también la historia presente. Así que sí, perfecto. Queremos agradecer también que nos han acompañado a algunas personas que han enviado comentarios, como Carla Riveros, Miriam Medina, Ana Silva, Mónica Pilquil, Rui Valdivia y Roberto Chirino. Y contarles que además nos pueden ver a través de nuestras redes sociales este mismo programa, pueden verlo en posterior, en diferido, y hacernos llegar también sus comentarios, los que agradecemos muchísimo, y nos permite ir mejorando este espacio de educación y de debate. Agradecemos nuevamente a Isabel y a Gabriela por su participación, gracias, y a todos ustedes los esperamos el próximo viernes a las 12. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.